hermanos en Cristo Jesús, tengan todos ustedes una cordial bienvenida a este nuevo programa de Aprendiendo en Casa con Jesús, nuestro primer programa del mes de octubre. Yo feliz y contenta de darles la bienvenida para que juntos podamos aprender más de nuestro Dios a través de su palabra y también juntos podamos alabarle. ¡Hola, amiguitos! Espero que todos estén muy contentos. El día de hoy tenemos un programa muy especial y les invito a estar pendiente de toda la programación. Felices y contentos de que estén con nosotros, vamos a empezar el programa orando. Para ello invito a que desde casita nos acompañe. Inclinamos nuestros rostros y juntos oremos a nuestro Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud y por un día más que nos permites disfrutar. Te queremos pedir, Señor, que en esta mañana te quedes con nosotros de principio a fin. Que tu Santo Espíritu more en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Son favores que te lo pedimos porque creemos y confiamos en tu Hijo amado, Jesús. Amén. Ahora, amiguitos, continuamos con el desarrollo del programa. Vamos a alabar juntos a Dios. Muy buenos días, estimados niñas y niños, padres de familia. En esta hermosa mañana vamos a alabar al Señor con los tres himnos. El primer himno se encuentra en la página 53. En mí. ¡Suscríbete!
Vamos a continuar alabando a nuestro Dios con el himno número 143. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la vida. A cantar en la página 147. Un día Cristo volverá. Jesús vendrá.
llegado el momento de leer la palabra de nuestro Dios. Para ello vamos a invitar a nuestra amiguita Saraí Pérez. Muy buenos días, niños y niñas, hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor. En esta oportunidad voy a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al versículo 10. Jesús y la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que no lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, en el que permanece en mí, y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado así, también yo os he amado. Permaneced en el amor. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gracias. Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a invitar a un amiguito muy especial que quiere alabar a nuestro Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
de que prestemos mucha atención, porque Dios nos quiere decir algo en esta mañana a través de su palabra. Y en esta oportunidad invito al maestro Milton Malca. Muy buenos días, estimados niños, padres, madres de familia, amigos en general, todos los que nos ven a través de todas las plataformas digitales en esta mañana. Me siento muy contento de estar aquí participando en este gran programa para compartir con ustedes la hermosa palabra de Dios. Vamos a orar para tener que iniciar a reflexionar sobre la bendita palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en este día, en esta mañana, nos puedas ayudar, Señor, a tener que hablar de tu palabra a todos los niños y que ellos también escuchen en sus casas, con sus papitos, con sus mamitas, tu bendita palabra. En el nombre del Señor, amén y amén. Niños, niñas, ¿sobre qué tema hablaremos el día de hoy? Seguro que ustedes se preguntan lo mismo. ¿Hablaremos quizás de una parábola? ¿Hablaremos de un milagro de Jesús? ¿O quizás de un profeta de la Biblia? ¿De qué hablaremos el día de hoy? Estoy muy curioso. Para ello, mejor veamos el siguiente video. Y así, de seguro lo sabremos. Avanza, avanza, corre. Avanza. Quédate que le corran. Vámonos, vámonos. Corre, mano, avanza. Avanza. Quédate que te manguen, corre. Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían. Mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor protegiera tu vida. Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían. Mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor protegiera tu vida. Hijo mío, hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer. Sé que te puedo entender. Por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí. No quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas. Recuerda por favor cuánto te ama el Señor. Aquí te espera siempre tu familia. ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras. Y cuando llega la noche, te vas sin decirnos nada. Hijo mío, hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí. No quiero verte sufrir cuando estés solo
recuerda por favor cuánto te ama el Señor. Aquí te espera siempre tu familia. Puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas. Recuerda por favor cuánto te ama el Señor, aquí te espera siempre. Esa historia me recuerda a una historia de la Biblia, de un padre, su hijo que se va de casa, se va al mundo, luego viene arrepentido. ¿No se imaginan qué historia será? Es una historia, parece de una parábola de Jesús. Oh sí, ya me recuerdo, es la parábola del hijo pródigo. En esta mañana hablaremos de la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Esta es una historia muy bonita, en donde aprenderemos a mirar la misericordia de Dios para con todos nosotros, para con ustedes niños, que son las joyas de Dios, para con los adolescentes, los jóvenes, los adultos, para todos nosotros. Ver lo importante que somos para Dios, ya que para Él todos somos valiosos. Esta historia cuenta con tres personajes principales: el padre, el hijo mayor y el hijo menor. La Biblia nos dice que el hijo menor, quien es el hijo pródigo, va a papá y le dice: padre, quiero ya mi herencia, quiero mi dinero, la parte que me corresponde, ya lo quiero. Papá, me voy a ir de la casa, voy a ir a una ciudad lejana, por eso que ya quiero mi herencia, quiero disfrutar de la vida. Seguramente él dijo esas palabras: ya no quiero estar aquí, ya me cansé de estar aquí. Es por eso que él le dice a su padre que le dé la herencia. Y su padre, seguramente muy sorprendido, porque en la religión judía, anteriormente, la herencia no se daba cuando el padre estaba en vida. Y entonces, el padre le dio la herencia y el hijo, ¿qué pasó con el hijo? Se fue muy feliz con su dinero, con su herencia que el padre le dio, a un pueblo muy lejano. Entonces, ahí vemos algo muy importante. ¿Qué es lo que podemos interpretar? ¿Qué es lo que podemos rescatar de este contexto? Las malas decisiones que el hijo menor, el hijo pródigo, tomó, o la decisión apresurada o la decisión equivocada en decir: padre, ya dame la herencia. Después, ¿qué pasó? Que vamos a ir siguiendo la historia. Lo gastó su dinero y le fue mal. Entonces, este hijo menor fue a una ciudad lejana. ¿Y qué hizo? ¿Se imaginan, niños, qué haría? Malgastó todo su dinero. ¿Con qué? Con mujeres, en fiestas, en bailes. Malgastó todo su dinero con malos amigos que decían ser sus amigos. ¿Por qué? Porque lo tenían con mucho dinero en el bolsillo a ese hijo, porque él les compraba sus cosas, les llevaba a la fiesta, él pagaba todas las diversiones. Entonces, por eso ellos decían ser sus amigos.
Es como si papá o mamá nos diera un sol o dos soles y nos vamos a la calle y decimos, ¿alguien quiere caramelos? Entonces cualquier niño que está por la calle, aún no siendo nuestro amigo, puede venir solo por los caramelos. Entonces, cuando ya tú lo puedes invitar los caramelitos, el niño luego se va. Entonces, así también, ese hijo pródigo tenía malos amigos que solo estaban por su dinero. Entonces, luego vino una gran hambruna y todo lo había malgastado. Nos dice la Biblia que todo lo hubo malgastado. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasaría luego? Cuando ya no tenía nada de dinero en el bolsillo. ¿Qué pasaría? Él fue a cuidar cerdos, fue a estar con los chanchitos. Triste, desamparado, ya no sabía qué hacer, pensaba quizás que ya no hay salida para él. Porque en la religión judía nos mencionan que lo peor que alguien podría hacer era cuidar cerdos. ¿Se imaginan, niños? ¿Se imaginan todos los que nos están viendo la triste realidad de este muchacho al estar ahí con los cerdos? Los judíos odian a los cerdos y es por eso que él estaba en un momento muy, pero muy, muy triste. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasaría? Él recapacitó. Él se dio cuenta de su error. La Biblia dice, y volviendo en sí, él dijo, esa frase quiero que ustedes también lo entiendan muy bien. La Biblia dice, y volviendo en sí, ¿qué quiere decir? Y reflexionó, y reconoció su error, y recapacitó, y se dio cuenta que estaba mal, que estaba actuando mal. Es como si abriría los ojos en ese entonces. Cuando vagamos por el mundo, el enemigo nos tiene cegados. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, quizás. Es como si no estuviéramos en nuestros cinco sentidos. Y es por eso que dice la palabra, y volviendo en sí. Y volviendo a darse cuenta. Entonces, es muy importante reconocer nuestros errores. Muy importante. Por eso dice una frase muy célebre, mejor es el imperfecto que acepta sus errores que el hombre perfecto que no se da cuenta de ellos. Muy bien, niños, sigamos. Entonces, ¿qué dijo? Recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos empleados en la casa de mi padre tienen que comer? Tienen abundancia de pan. ¿Y yo aquí qué estoy haciendo? Estoy muriéndome de hambre. No, no, no puede ser. Esto no es posible. Entonces me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ven, niños, que su papá lo había educado bien, lo había enseñado buenos valores. Es por eso que él estaba temeroso. Le decía, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mejor, hazme como uno de tus empleados, como uno de tus jornaleros, pero por favor, perdóname, le decía el hijo a su padre, ¿no? Y entonces, él recapacitó, ¿y qué pasó? Se fue a su padre y le pidió perdón. He aquí la enseñanza de estas frases, de este contexto. Niños, cuando uno se ha portado mal o ha cometido algún error, lo que debemos hacer es reconocer ese error. Es reconocer y decir, estoy mal. Papá, mamá, perdóname, discúlpame, me he portado mal. Por favor, hermano, amigo, discúlpame, perdóname. Lo mismo con nuestro Padre Dios. Tenemos que acercarnos a Él y decirle, Señor,
me he portado mal, Señor Jesucristo, perdóname, Dios mío. Y Él nos recibirá con los brazos abiertos, como aquel padre recibió a su hijo. Él lo recibió. Pero luego viene otra parte de la historia. ¿Cuál sería? La del hermano mayor. La del hermano mayor. Este hermano mayor se enojó con su padre. Él le dijo: pero padre, ¿por qué haces fiesta para mi hermano? ¿Por qué, si él se ha ido, te ha dejado, ha gastado la herencia que le diste con mujeres, con rameras, y viene y tú le haces fiesta? Ustedes, niños, ¿por qué piensan que ese hermano mayor se enojó con su padre? ¿Por qué sería? ¿Por qué reaccionaría de esa manera? ¿Saben por qué? Porque él no se había dado cuenta de que estando con su padre, lo tenía todo. Lo tenía todo. Miren, niños, cuando estamos con nuestro padre, lo tenemos todo. Nos puede faltar dinero, nos puede faltar riquezas, lujos, pero tenemos lo más importante, no es su amor, su cariño, su aprecio, su respeto. Tenemos el honor de ser sus hijos. Y eso es lo más importante. Tenemos el honor de ser hijos y vamos a morir siendo hijos. Podemos ser ex amigos de alguien, ex vecinos de alguien, pero siempre vamos a ser hijos. Así también es con nuestro Padre Dios. Él está dispuesto, Él siempre nos cuida, nos protege. Dice la Biblia que Él es nuestro escudo, nuestro protector, el que nos cuida, el que nos ayuda. ¿Por qué nos vamos a molestar? Si lo tenemos todo con Dios, si lo tenemos con todo con nuestra familia, ya seamos hermanos mayores o menores, entonces, he aquí la enseñanza de esta palabra. Bien, para terminar, en resumen de esta historia, ¿qué es lo que pudimos ver en esta historia, queridos niños? Ustedes se preguntarán. Existió deseo de libertad mundana, ¿no? Egoísmo, separación, perdición, humillación de sí mismo, hambre, luego reconocimiento de su error, resolución, arrepentimiento, regreso a casa, reconciliación y finalmente la premiación, el regocijo que tuvo con el Padre. ¿Qué enseñanzas nos da esta parábola? El reconocer cuando uno ha cometido un error, pedir perdón y no enojarse como aquel hermano mayor de esta historia. Quiero que ustedes como tarea compartan todo lo aprendido en esta lección con sus amiguitos, con la familia, con sus conocidos y con todas las personas de su alrededor. Además, quiero que leamos las siguientes frases. Dios espera con los brazos abiertos a cada persona y le perdona todo el mal que haya podido realizar, como el hijo pródigo que quiere abrazar al Padre. No importa cuál sea tu condición, ni que tan mala sea tu vida, Dios está con los brazos abiertos esperando por ti. Con Dios, todo. Más ánimo, más valentía, más amor, más coraje, más pasión, más fuerza, más suerte. No hay imposibles. Nuestro texto a memorizar se encuentra en 1 Juan 1:9. ¿Qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente, niños, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas gracias. Continuamos, amiguitos, con el desarrollo del programa. Ahora, amiguitos, no nos olvidemos de nuestro texto bíblico. Una vez más, vamos a recordar. En
el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por hacernos recordar el texto del día de hoy. Sigamos alabando a nuestro Dios. En esta oportunidad lo hará nuestra amiga Claret Julcahuanca. Y
poder. Y entonces aparecerá el Hijo del Hombre con gloria y poder. Por eso, querido hermano, hay que estar preparado. Por eso, querido hermano, hay que estar preparado. Porque el Hijo del Hombre viene a llevar a su pueblo santo. Porque el Hijo del Hombre viene a llevar a su pueblo santo. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él conmigo. Inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días en que el sol se oscurecerá y también la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo, las potencias caerán. Las estrellas del cielo, las potencias caerán. Muchísimas gracias y que el Señor les siga bendiciendo. ¡Oh! ¡Se acabó el tiempo! Maestra Orfita, te informo, el tiempo se acabó. Así es, amiguitos, ha llegado el momento de despedirnos porque ya es hora, hora de terminar este programa. Seguros que ha sido de mucha bendición el escuchar la palabra de nuestro Dios. No estemos tristes, ¿verdad, amiga Biblia? ¡No! Recuerden que el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, nuevamente les esperamos para que se conecten con nosotros, con su familia, con todos los amigos y juntos podamos compartir un momento con nuestro Dios. ¡Así es! ¡Nos vemos el próximo domingo y que nuestro Dios les bendiga! Thank you.
yo sigo al mejor. Mi campeón es que